Atención. Procuraduría abrió investigación a MinCiencias por presuntas irregularidades en su hoja de vida. Según una denuncia de la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, la funcionaria no fue docente en la Universidad de Harvard. La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de un proceso de investigación disciplinaria a la ministra de Ciencia, Tecnología e Investigación, Ángela Yesenia Olaya Roquenes, por las presuntas irregularidades en la información allegada en su hoja de vida, sobre todo en lo que tiene que ver con su experiencia como investigadora. Este proceso se da tras las denuncias de la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, que dio a conocer los certificados mediante los cuales se demostraría que la funcionaria del gobierno del presidente Petro no fue docente de la prestigiosa Universidad de Harvard. En este caso, el órgano de control se basó, además, en información revelada en medios de comunicación, según la cual el contenido que suministró en su momento la funcionaria no correspondería a la realidad, pese a lo cual fue nombrada como titular de la cartera. Se investigarán la experiencia aportada por la ministra sobre su labor como docente en al menos 5 universidades. Las certificaciones que en ese sentido entregaron las instituciones educativas y los documentos que soportarían el tiempo y cargo en los que estuvo en ellas. Dentro del proceso se ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer si la funcionaria incurrió en alguna falta disciplinaria y si es el caso imponer las sanciones a que haya lugar. Al respecto, el pasado miércoles la congresista Pedraza lideró un debate de control político contra la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, por los hechos mencionados. De acuerdo con la congresista, en el documento que presentó cuando llegó al ministerio, Olaya relacionó que fue docente en el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanos de la Universidad de Harvard entre septiembre de 2021 y octubre de 2022. De hecho, en el perfil de la ministra, que está en la página de la entidad, dice que fue coordinadora académica en el Certificado de Estudios Afro-Latinoamericanos del Instituto de Investigación Afro-Latinoamericana de esa misma universidad. Según la denuncia de Pedraza, Olaya dijo haber dictado clases por 363 días en ese instituto. Sin embargo, la representante reveló un certificado firmado por el director de ese instituto, Alejandro de la Fuente, en el que explicó que Olaya dictó un seminario virtual con 48 horas de docencia entre el 14 de septiembre de 2021 y el 12 de septiembre de 2022. Por su parte, la ministra ha usado sus redes sociales para reafirmar su experiencia y negar que haya imprecisión en la información aportada. Será ahora la Procuraduría la encargada de determinar si hubo o no irregularidades.